A casi un mes de funciones de la nueva administración municipal de Acapetagua, comienzan a salir a la luz una serie de irregularidades cometidas por el exalcalde Gerardo Sánchez Rojas, quien incumplió con el proceso de entrega-recepción, de lo cual ya tiene conocimiento el órgano de fiscalización superior, la Fiscalía General del Estado y otras instancias. La población ha exigido al actual presidente municipal poner mano dura y exigir se finquen responsabilidades. Sobre este tema, en entrevista, el presidente municipal César Martínez dejó entrever que este lugar ha estado en el ojo del huracán por los malos manejos financieros que se hicieron en la administración municipal anterior, encabezada por Gerardo Sánchez Rojas, mismo que saltan a la luz, pues se llevaron hasta las cubetas, indicó. Siendo sincero, y no quiero ser tampoco imprudente con lo que exprese, hasta ahorita pues no me dejaron documento, no me dejaron nada, hubo incumplimiento en el proceso de entrega-recepción, pero hay un órgano que se encarga de sancionar o de vigilar esas partes, ¿no? Yo no quiero estarme quejando porque si luché es porque puedo, ¿no? Y voy a sacar adelante este proyecto. Ténganlo por seguro que van a estar ustedes enterados del cómo lo estoy haciendo. Entonces, tengo mucha confianza en mi equipo de trabajo que ahora está aquí conformado por personas buenas, por personas de Acapetagua. El alcalde César Martínez, emanado de las filas de Morena, está dando la cara al pueblo a través de su programa Jueves Ciudadano, donde aprovecha para recoger quejas y peticiones, así como hacerle saber a su pueblo el estado físico y financiero en el que recibió la presente administración, aunque dejó en claro que no volteará a ver el pasado porque su objetivo es trabajar por y para el pueblo de Acapetagua. Lamentó que la autoridad saliente se haya cerrado a entregar cuentas claras, pero sobre todo a dar cumplimiento responsable a la entrega-recepción. No dejaron unas finanzas, la verdad, claras. Lo dije hace rato en el informe antes de iniciar. A esta situación se suma el llamado de los sectores políticos, empresariales y agrícolas de Acapetagua para exigir al gobierno de Chiapas de la administración próxima a concluir que pongan mano dura y que llamen a cuentas al exalcalde Gerardo Sánchez Rojas por el supuesto desvío millonario de recursos y el posible enriquecimiento ilícito. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.